Bien, amigos. ¡Hemos vuelto! Sí, señores, finalmente, aquí de regreso en el Show del Rock. Volvimos surfeando, surfeando un montón de cosas en el medio, navegando olas picantísimas, pero acá estamos. Estamos de regreso. El momento de la entrevista, Mr. Music. De una de las entrevistas. Estamos con los amigos de Eterno Yo. Bienvenidos. ¿Qué tal, cómo va? Qué bien suena, escuchá. Vamos a decir, amigo de la casa. Amigo de la casa. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Quieren presentarse? ¿Presentarse siente la gente? Colegio, instrumento, club y... Colegio, algunos colegios capaz que ya no existen, ¿no es cierto? Sí, yo tendría que pensar. Por la duda no digo nada. Bueno, Mariano, guitarrista, y yo, Alfredo, guitarrista también. El Cevita. Ahí está el Seba. Bienvenido. Gran Matero y... Señor. En las cámaras en este momento. El Ferre, el bajista. ¿Banda completa? Falta la voz. Falta la voz, que está tomándose un té con miel, seguramente. El mismo. Tiene prohibido venir al Se está cuidando, ¿no? Claro. Bueno, hermoso tenerlos acá. Representando de alguna manera el rock. Exactamente, sí. Es verdad. Es verdad. Mendocino. Es verdad. Rock posta. Es verdad, exacto. O sea. Sí, sí. No, guitarras al frente. Nada de indie, toda esa pavada, no. Rock. 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 Pero bueno, sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, que lo definan ellos, si quieren. Sí, es rock. Literalmente es rock. A ver, yo vengo del palo del metal y me encuentro como muy livianito. Estoy en el rock. Claro, esto no era lo que yo hacía. Pero en el rock, te sentí bien. Sí, tiene una bajadita de caña. Sí, hay esencias que no se pueden ocultar. No, claro. Y como guitarrista divertido. Sí. Sí, está zarpado, la verdad. Tocar con él es divertido. Sí, sí, sí. ¿Hay conexión? Hay. Sí, hay conexión. Sí, la verdad que al momento de laburar hay conexión. Hay conexión. Esto, a ver, para mí en lo rígido que yo me manejaba dentro de otro plan musical. Esto de descubrir cosas, probar cosas nuevas y él tiene otra influencia completamente distinta a la que tengo todo. Entonces ahí hay como, claro, hay como aportes de otros lados también. Fundamental, ese cruce, ese. Claro, sí, está bueno ese feedback que hay. Sí. Por ahí venimos así. Y bueno. ¿Vos, por ejemplo, vos cuál es tu palo? A mí me gusta mucho el blues, muchísimo, claro. Me encanta. Ah. Y un poquito más de rock. Yo, Cabezones, lo escucho de. El año pasado, que soy re chiquito. claro, tal cual, ¿viste? Esa, sí, sí. Entonces, siempre. Me voló la cabeza cuando sucedió todo esto. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero acá, representando y tocando. Bueno, esto... viene siempre, César. Sí. Viene bastante y... Pero ahora como Cabezones. Sí, sí, sí. O sea, como Cabezones y encima... En el marco de una celebración especial, que es de un disco que fue, sí, creo que el más exitoso de la banda de Cabezones, ¿no? Yo creo que sí, para mí sí, a ver, de a mí de los de ellos es el que más referencia tengo. Luego están todos. Después, sí. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer al velero, a Pichu, y en ese momento, y la verdad que el flaco tenía una cabeza para componer muy buena, y le encontré mucho la vuelta y el gusto que tenía el flaco para tocar. Siempre me llamó la atención a él. Comentamos que Cabezones en sí irrumpen en una época en donde se estaba como empezando a resurgir como el new metal, pongámosle. Claro. Y él traía como una, o la banda traía como un costado que tenía muy interesante, que era el del post-punk, como la cosa medio oscura, sí, medio depre en algunos casos, sí. También que eso no, capaz lo podía encontrar con los Deftones, ponele un poquito, sí. Pero en Argentina no teníamos ese sonido. De una, es verdad, fueron muy innovadores eso. Sí, y él muy muy melódico en la voz. Tal cual, una voz muy linda, muy melódica, unos agudos tremendo. Muy versátil para cantar, sí. Bueno, cuéntenme, ¿en qué momento los encuentra este toque junto a Cabezones? ¿En qué momento están los Eterno Yo? Ahora estamos muy enfocados en el
en el recital. Hace ya más o menos mes y medio, casi dos meses que venimos ensayando el show. Claro, en esa full. Sí. Y pos eso estamos preparando graveta. Grabación, hacer una preproducción, estamos preparando temas. De hecho, vamos a presentar dos temas de los que futuros se grabarán. Y nos quedan unos 4 o 5 canciones. De ahí vemos a ver qué es lo que vamos a seleccionar. Después de esto, de este toque, sí. Cabeza a la sala. A crear y después grabar y después editar y después el caminar plan, y tocar. El plan es que salga a fin de año o no tiene fecha de salida. La idea es que ya para fin de año tengamos en la plataforma material nuevo para escuchar. Ajá. Y sacarlo que no formato disco, sino de así tipo de EP. Sí. Tal cual. Es la nueva tendencia. Sí. Sí. De donde lo que hemos recopilado, sí, es la tendencia. Va por ahí. Igual que el tema del video. Estamos tac, 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 que le queremos meter video. Muy encabronados con eso, así que sí. Va por ahí también. El proyecto a fin de año tenemos que tener ya esos objetivos por lo menos cumplidos. Sí, pues el EP te dispara, además sí. No solamente la reproducción del EP de nuevo, sino lo que tenés publicado antes. Entonces es como te renueva lo que vos ya tenías. Tal cual. Además el dinamismo para grabar también. Claro. O sea, no es lo mismo sentarse en un estudio a grabar 12 canciones, editar 12 canciones, mezclar 12 canciones o 10, que 4. Claro. Es otra dinámica, te da la posibilidad de investigar otras cosas en el medio de la grabación, más allá que ya tengas todo ensayado, todo listo y pensado lo que vas a grabar. Eso para mí, yo no estaba acostumbrado a ese plan. Y ahora que lo empezamos a innovar con él, dijo, che, qué buena manera. Te da una libertad distinta, ¿no? Completamente. Y entendí por qué todo lo nuevo y lo que está resurgiendo en artistas, del estilo que sea, sacan un tema, pasan un tiempo, sacan otro. Hasta Pearl Jam lo hizo. Si no hizo Pearl Jam, evidentemente vamos por el camino correcto. Funciona, sí, claro. La fórmula. Terminaron sacando un disco, después sacaron 10 canciones. Pero bueno, estamos hablando, claro, estamos hablando de bandas que están recontra instaladas ya. Claro. Che, y se enroscan para el show en vivo con respecto a lo visual, a la vestimenta, ¿le meten ahí un vuelo? Sí, hay cabeza, estudiar. Bueno, entendimos que es importantísimo estudiarlo. Estudiar movimiento, estudiar vestimenta, estudiar qué decir, cuándo decir, cómo. Y está bueno, sabemos que hace la diferencia, así que bueno. Ahí, en eso hemos estado trabajando estos 2 meses. Claro, como una especie también de profesionalización. Exacto. También eso. Sí, exacto. ¿Cuál? Dar el mensaje posta que querés dar y cómo darlo y respetarlo. Que no quede tan prolijo, improvisado todo. Tal cual, claro. Hay un estudio casi de publicidad, por así decirlo, en cómo hemos preparado el show. Si bien prima el hecho de que estamos muy acotados con el tiempo. En los otros shows que teníamos éramos un poco más relajados, estaba pensado, pero se prestaba un poco más a la improvisación en el medio. Ahora el tiempo es este y tenemos que pasar por ahí para poder también disfrutar nosotros del show. Claro. Que eso se transmite, innegablemente. Sí, totalmente. Entonces sí, ahí, como dice Mariano, estamos muchísimo más acotados y estudiados todo. Bueno, repitamos la fecha con cabezones. Es el 25, pasado mañana. El sábado. Sábado 25 de mayo a las 18 horas puntual. En el Club Pedro Molina. Ajá, perfecto, hermoso. 5 bandas, una producción entre las 5 bandas prácticamente. Ajá. Muy a pulmón, pero también muy profesional. Nos encontramos con gente que dijimos, che, qué bueno que salga esto y que salga así, local y de Mendoza. Sí. Y bien, los resultados que estamos teniendo hasta el momento. Y hubo conexión y va, sí, ahora sí, va, sí, funcionando. Va funcionando. ¿Qué bandas? Está. Alud. Alcalés. Rencor. Amurat. Eterno yo. Y Eterno. Hermoso. Bueno, el sábado entonces, sí. 25 de mayo. Aparte, te comes un locrito al mediodía y te vas. Te vas con unos buenos tintos después, porque después el locro va al tinto. Claro. Chocolate. Va a estar fresco, café. Así que, claro, váyanse abrigados.
Sí, igual. Pero después toda la caloría que acabas de decir. Pero claro. No, y además cuando empiecen a tocar, escuchame, que ahí empiece el ajite, ahí sacate la campera, monstruo, porque van a vender factura. Sale emprendimiento. Me debo el mate, boludo. Me debo el mate. ¿Puedo llevar el mate? De pastelitos. Ah, claro. Tengo que poner la mente más tirando croissant que pastelitos. Claro. Hermoso. Bueno, gran invitación. Hermoso. Bueno, muchachos, gracias por venir. Cuando haya algo nuevo de material, ya saben. Acá estamos. Acá estamos. Serán los primeros en conocer. Seguramente. Fantástico. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. De verdad. Suena Eterno 2, ahí vamos.